Creo que no sería extraño que la gente sepa adivinar cuál es el nombre de una de las franquicias más poderosas de toda Japón. Cortesía de Nintendo, ni más ni menos. Pokémon comenzó como un juego de video. Esto es un hecho que solamente los fanáticos saben, pues en lo que al resto del mundo respecta, su génesis vino en la forma de un anime. Pero no fue así. Lo primero que apareció fue un juego. Una versión llamada Verde y Rojo. Eran los años 90 y las leyes en Japón eran muy melifluas con respecto a muchas cosas que después se endurecieron sobremanera y se persiguieron con una agresividad enorme. Y si uno conoce la historia o las historias detrás de todas y cada una de estas horribles, mórbidas anécdotas, uno entiende por qué las autoridades niponas se lo tomaron tan en serio. Las personas que tengan más o menos mi edad sabrán que se hacían muchos experimentos. Por ejemplo, los creadores de videojuegos colocaban lo que se llama Easter Eggs, es decir, cosas curiosas a las que el jugador podía acceder. Más tarde, también con Pokémon, ocurrió que muchos niños decían tener problemas, problemas que luego degeneraron en ataques de epilepsia, porque los colores eran muy brillantes y afectaba la salud de varios chicos. Fueron escándalos de la época. Pero el mayor escándalo de esta franquicia en particular, y en especial la infamia más grande en los archivos oscuros de esa compañía llamada Nintendo, es lo que ocurrió en aquel juego Verde y Rojo de la saga Pokémon. Había salido para el primer Game Boy y fue un éxito de ventas casi de inmediato. Su público principal oscilaba en niños de 7 a 13 años. Primero miles, luego cientos de miles y más tarde millones. La avalancha Pokémon era indetenible. Pero en aquel entonces, los programadores de juego no estaban en un oficio precisamente nuevo. Ya llevaban casi 20 años en ello y eran épocas de experimentos. Así que decidieron llevar las cosas un poco más allá. Estaban todos inspirados por un joven y muy talentoso empleado de Konami, llamado Hideo Kojima, quien con su juego Snatcher había conseguido colocar cosas muy interesantes en sus títulos. Saben, él es el creador de la exitosísima saga Metal Gear. Y todos querían emular algo igual, hacer algo similar a lo suyo. Él había sido uno de los precursores en poner cosas curiosas en los juegos, lo que se llamó luego Easter Eggs. Pero algunos empleados de Nintendo querían llevar las cosas más allá. Querían aprovecharse de que los niños eran fácilmente impresionables. Por lo tanto, con la ayuda de varios técnicos que no estaban en el plantel de empleados de Nintendo, diseñaron un escenario que era casi completamente inútil, salvo por una parte del juego que se llamaba La Torre Pokémon. Era un pueblo alejado, alejadísimo, y lo único que sabías de él es que el protagonista venía de ahí, supuestamente. Era un pueblo chiquitito, no tenía ninguna función, era casi completamente inútil. Te lo topabas casi de casualidad, de hecho. Se llamaba el pueblo Lavanda.
y por alguna razón que no se explica realmente en el juego, quizás simplemente porque es un pueblo alejado con gente muy extraña. Primitivas inteligencias artificiales que te hablaban con comentarios muy arcaicos, muy raros, en comparación a los otros pueblos del juego, mucho más animados, mucho más coloridos, mucho más vivos. Se dice que la intención de los programadores del juego era que los chicos, los jugadores, se sintieran extraños en ese lugar, sintieran emociones de miedo, querían coquetear con eso. Y crearon un lugar lúgubre. Todo bajo la filosofía de a ver qué pasa si colocamos esto, a ver qué pasa si colocamos aquello. Total, no había leyes que amparasen al consumidor o la protección del consumidor. El problema empezó cuando muchos niños empezaron a reportar cambios de humor, irritabilidad, insomnio, apnea del sueño y lo que es más mórbido, sangrado por la nariz durante la noche. En un país de más de 100 millones de personas, esto llamó mucho la atención, así que dense una idea de cuántos chicos habrá afectado. Las autoridades sanitarias tomaron lugar y empezaron a hacer su debida investigación, extrañadísimos por este hecho. No lograban encontrar una conexión ante una aparente epidemia. Y esto sucedió en la vida real, esto no es una historia. Eso es lo más horrible de esto. Sucedió en los 90, en Tokio y otras partes de Japón. Finalmente se realizó una asamblea de padres. Y durante esa asamblea de padres, que duró más de 7 horas, según se reporta, casi por casualidad, casi por azares del destino, varios padres, un puñado de 5 o 6, encontraron una conexión, hablando de sus hijos a la salida, a las puertas. Y ante esa conexión, llamaron inmediatamente a todos los otros padres y se les enfrió la sangre al encontrar que sí, que había una conexión. Todos los niños tenían Game Boy. Todos y cada uno de los niños, lo que es más todavía, tenían el juego Pokémon verde y rojo. Parecía algo descabellado, pero 7 coincidencias, 8 coincidencias, 20 coincidencias, 100 coincidencias, todos y cada uno de los hijos de aquellos padres tenía ese juego. Y así, cabezbajos, un poco apenados, pero con una prueba sólida en la mano, se lo dijeron a las autoridades sanitarias. Y durante varios meses, la venta del juego se paró inmediatamente. Y esto es verdad. Tanto fue así que meses después, Nintendo sacó un juego casi idéntico, con otra combinación de colores, otro nombre, pero era el mismo juego, casi idéntico. Pero el hecho es que revisaron el juego y todo parecía normal, porque los adultos empezaron a jugarlo para ver qué diablos era lo que pasaba. Y el caso se complicó un poco más, ¿saben por qué? Porque entre los niños empezaron a haber suicidios. Ya tenían una primera prueba, el juego. Pero gracias a ello lograron encontrar una segunda conexión.
una segunda conexión mucho más siniestra. Por lo menos el 80% de ese grupo de niños dentro de la población afectada que se suicidó tenían un último save en el cartucho del juego de Pokémon. Un save en el pueblo Lavanda. Hubo un pequeño escándalo del que Nintendo se supo proteger muy bien. Pero mayores investigaciones al respecto solo causaron frustración a las personas encargadas de desentrañar este asqueroso, este mórbido misterio que había tomado la vida de niños. Ni más ni menos. El grupo de desinteresados expertos, de servidores públicos, no tardaron en hallar cuál era el problema. El pueblo Lavanda tenía una música muy siniestra, pero una música dotada de ciertas tonadas en distintos niveles de bajos y altos, que a estos adultos provocó en buena parte migraña. Y uno de ellos, o mejor dicho, una de ellas, una agente sanitaria, reportó haber tenido pesadillas esa noche. Si esto afectaba la mente de un adulto sobrio, normal, saludable, ¿qué le podría hacer semejante cosa a la mente de un chiquillo de 6 años? No solo por la migraña, sino porque la música, aparte de ser tétrica, era además muy depresiva. Era algo que no tenía razón de estar en un juego de niños. Bravo por estos empleados de Nintendo. Querían hacer un experimento, y vaya que hicieron un experimento. Y se asustaron muchísimo. Y Nintendo inmediatamente retiró el juego de los anaqueles. Pero como dije anteriormente, se supieron defender muy bien. Quizá lo que pone la cerecita sobre el pastel, la prueba de lo peligrosa que es esta canción del pueblo Lavanda, es que cuando sacaron la versión idéntica, lo hicieron con un pequeño cambio. La melodía del pueblo Lavanda ya no estaba en las nuevas versiones. La Segunda Guerra Mundial había terminado, Europa estaba en ruinas y el mundo había cambiado irremediablemente. Surgieron dos superpotencias, una en Oriente, otra en Occidente, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y empezarían a escribir el futuro del mundo, el futuro en el que hoy vivimos, el futuro que hoy conocemos. Fueron años turbulentos. Pero también, hay que decir con mucho cinismo, pero con mucha veracidad al mismo tiempo, que fueron años de grandes logros científicos y médicos. La crueldad humana a su máxima expresión, desde los laboratorios de Josef Mengele hasta cierta unidad 731 en Japón, habían logrado dar sus frutos, acuñando muchas medicinas que sirvieron, pero que probaron en seres humanos. El caso es que la ciencia médica en aquel entonces estaba desprovista de una policía,
una gente de buena fe que dijera, basta, hasta aquí. Estaba desprovista de ética. La ciencia médica hacía lo que quería, aun si eso significaba experimentar con humanos. Y fue lo que se hizo en la Unión Soviética, donde un buen día a un grupo de científicos se le ocurrió preguntarse, ¿qué pasa con un ser humano cuando se le depriva del sueño permanentemente? Si tú buscas en Google, tú sabes lo que le pasa a un ser humano cuando se le depriva del sueño. Pero en aquel entonces no. Todo lo que vayas a encontrar por la red es fruto del experimento, de la respuesta que dio aquella prueba soviética. Tomaron un grupo de 5 prisioneros de guerra y se les endulzó el oído. Si ustedes se prestan para esto y son obedientes y colaboran y responden a las preguntas de los científicos, de los doctores, y son mansos y buenos, los vamos a liberar, los vamos a dejar irse. Ya no van a ser prisioneros de guerra, se van a poder ir. Y por supuesto, estos 5 pobres diablos accedieron. Era finales de los años 40. Por supuesto que no había un circuito de cámara cerrado. Eso no existía. Por lo tanto, cogieron una especie de cuarto muy grande, con sólidas paredes de concreto y sólidos ventanales de más de 15 centímetros de grosor, sellado al vacío, con oxígeno, a través de un tubo muy ancho que conectaba una boca en el techo de esa prisión. Por eso es que los prisioneros podían respirar. Pero ese tubo de oxígeno no es lo único que había. A un costado había otro tubo con un gas que impedía el descanso, que siempre, siempre manipulaba la adrenalina y manipulaba ciertos químicos en el cerebro que causan el mismo efecto que puede causar una bebida energizante. Por no decir, por supuesto, que todas las bebidas que le daban a estos prisioneros contenían estos químicos, pero en grados mucho mayores, para evitar que durmieran. Además, había un sistema de sonido muy alto, muy inhumano, con el que pondrían una música a todo volumen, un ruido insoportable, si alguno de estos prisioneros, si alguno de estos conejillos de India humanos llegaba a alcanzar el sueño. Se había preparado todo celosamente. Se había preparado todo con una metodología fría, diseñado especialmente para que nadie pudiera dormir. Y así dejaron a estas personas. La comida era escasísima. ¿Saben por qué? Porque el hambre mantiene despierta a la gente, causa ansiedad. Solo podían beber y tenían que orinar ahí mismo, en un inodoro colocado en esa misma celda grande. Estaba desprovista completamente de camas. Solo les habían dado material de lectura para que pudieran entretenerse y pasar horas y horas ahí. Horas y horas que devinieron en días. Así pues, los primeros 3 días, los pacientes prisioneros, conejillos de India, comenzaron a experimentar alucinaciones. 3 días sin dormir. 74 horas sin pegar los ojos, sin soñar, sin descansar de manera profunda. Alucinaciones, visiones, cosas extrañas.
por lo menos esto reportaban ver, cuando el científico agarraba el micrófono, encendía el audio con una palanquilla y preguntaba cuáles eran las reacciones. Esto es lo que le dijeron los pacientes. Y entonces los doctores atrás iban anotando los datos con una horrible curiosidad, desprovistos de toda ética humana. Pasaron 6 días, estaba a punto de eclipsar la primera semana. Las alucinaciones se habían hecho bastante peores. Y ahora los pacientes estaban haciendo cosas extrañas, como por ejemplo caminar enjaulados como leones o dar vueltas sobre sí mismos. Uno había pasado más de 8 horas en un costado, en una esquina, viendo a la pared, haciendo así, meciéndose, mientras que otro se abrazaba las rodillas en el suelo y también se mecía, y el otro caminaba hasta que se quedó toda una noche así, toda una noche de pie así, viendo a la cámara del cuarto, al vacío, a la nada, al techo, con la mirada completamente extraviada. Se empezaron a escuchar sonidos extraños en esta celda, sala, cámara, como quieras llamarla. Ya habían pasado 8 días y los prisioneros le estaban pasando muy mal. Y ya no colaboraban con los científicos. Ya no les importaba. Ya estaba claro, de hecho, que todo había sido un gran engaño. Los iban a dejar morir. Iban a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. Pero entonces, en la mañana del 10º día, pasó algo muy extraño. Se rebelaron de una manera muy inteligente. Parece ser que a pesar de la locura, ellos podían pensar muy bien todavía. Así que arrancaron las hojas de sus libros y usando heces fecales como pegamento, las pegaron contra el vidrio para que no pudieran ver lo que pasaba dentro. Le habían hecho un jaque mate muy bonito a los doctores, quienes no querían detener el experimento. Así que empezaron a escuchar ese sonido frío. Paradójicamente, ese sonido silencioso, los sonidos del silencio, los sonidos de la noche cuando estamos en la oscuridad en la cama, esos sonidos silenciosos, esos sonidos de la nada, esos sonidos del abismo, se escuchaban por horas y horas en el altoparlante, en el círculo, con una malla metálica, esos sonidos extraños, donde de vez en cuando escuchaban a alguien acomodarse, quizá acostado en el piso. Habló uno de los doctores, uno de los jefes, y dijo: vamos a abrir la puerta. Por favor, colaboren, porque de así hacerlo, vamos a liberar a uno de ustedes. Acompañado por 2 soldados, el hombre fue y abrió la recámara. Es aquí cuando las cosas comienzan a ponerse extrañas, ¿saben? Es aquí cuando lo que sucedió aquella vez desafía toda la lógica posible. Los pacientes se alteraron. De hecho, uno se levantó corriendo. Primero se arrastró como un animal de rodillas
y se escuchaban sus huesos en el pavimento, ta, 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 ta. Y después, como una araña, saltó sobre uno de los soldados, quien estaba bien protegido, pero no contaba con que, más allá de la armadura, la dentadura sobresaliente del desnutrido paciente le mordiera la yugular y le arrancara un pedazo de carne. ¡Ra! Como una tira de piel. ¿Cómo diablos podían tener tanta fuerza? ¿Cómo diablos podían sacar tantas energías después de haber estado tanto tiempo sin dormir, tantos días? Era imposible. Pero aquel soldado fue víctima de una rabia incontrolable, pura, absoluta, ciega, mortal. Una ira más allá de toda la razón. Porque además de que le mordió la yugular, se la volvió a morder, hundiendo la mitad del rostro en carne sanguinolenta, en un hueco improvisado con sus dientes, un hueco que luego hizo más grande, adentellada, adentellada, ¡ah!, arrancando pedazos de piel y después pedazos de yugular y pedazos de cuerda bucal. El doctor, lleno de sangre, salpicado, gritó histérico, mientras que los demás soldados ejecutaron a este hombre. Primero se lo trataron de sacar de encima, pero no pudieron. No pudieron sacárselo de encima a su propio compañero, así que tuvieron que hacer lo inevitable, disparar. Disparar sabiendo que los tiros le iban a dar también a su amigo, el soldado, porque no había forma, eran casi uno, estaba muy pegado a él y tenían armas potentes. Pero estaba dejando a este compañero en tal estado que era mejor sacrificarlo por pura humanidad, por pura piedad. Retiraron los dos cuerpos, mientras que los cuatro pacientes restantes estaban todos de pie, pegados a una pared mirándolos fríamente. ¿Quieren saber qué es lo horrible de todo esto? Que aquel miembro de los conejillos de indio humano que se alteró no era el único que estaba molesto. Los otros también estaban molestos, pero no habían llegado a tanto como para atacar. Pero no estaban molestos por haber sido prisioneros. No estaban molestos por haber sido traicionados. Traicionados porque les decían que los iban a liberar cuando de hecho no, los iban a dejar morir ahí, como ratas. No estaban molestos por eso, ese no era el motivo de su enojo. El motivo de su enojo, ¿saben cuál era? Que habían abierto la puerta y estaban dejando que se escapara el gas. Ellos querían estar solos. Ellos no querían que se abriera la puerta, ellos no querían interrumpir el experimento. Ellos, de hecho, tenían miedo a dormirse. Por alguna razón. Así que volvieron a cerrar la puerta y hubo un diálogo entre otro de los pacientes y uno de los doctores. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Pero el paciente que había sido elegido por sus otros compañeros para hablar, lo único que se limitó a decir fue: no corte el gas. No corte el gas. Queremos estar aquí. La vida de un soldado no es nada. Así que la junta militar que gobernaba Rusia, en aquel entonces la Gran Unión Soviética, no tuvo problemas por uno de sus directivos en que los doctores continuaran el experimento. Así que pasaron 20 días. 20 días en los que, por supuesto, los soldados que habían entrado aquella vez en compañía con el científico no habían limpiado el cuarto, así que las hojas seguían pegadas al vidrio. Los doctores no sabían qué estaba pasando adentro. Habían pasado ya 20 días. Y muchos días desde aquel ataque.
Los suministros de agua seguían llegando, pero ya de comida no. Y sin embargo sabían que estaban vivos. ¿Saben por qué? Porque la respiración se escuchaba. La respiración de los pacientes se escuchaba. Y se escuchaba por aquella rendija de audio, cerca del micrófono. Y entonces uno de los científicos preguntó, ¿están dormidos? ¿Están dormidos? Respondan, pero no contestaban nada. Fue así como se animaron a volver a abrir la puerta para ver qué había pasado, en qué condiciones estaban los pacientes. Esta vez habían más soldados, esta vez estaban mucho más a la defensiva. Mucho más asustados los pobres chicos. Oh, desearían no haber abierto esa puerta una segunda vez, porque esta vez fue peor. Pero no porque hayan atacado a nadie, sino porque se dieron cuenta de que ahorita los pacientes estaban uno al lado del otro, acostados en el piso. Y se habían empezado a arrancar con los dientes partes del brazo ordenadamente. Ordenadamente, tiras. Tiras de carne. Se les veían los tendones de las manos, los tendones de aquí de la muñeca, que uno los siente como si hubieran unas cuerdas. Aquí tú te tocas la muñeca y sientes unas cuerdas. Bueno, se veían al aire libre esas cuerdas sanguinolentas, coloridas. Se habían empezado a arrancar así, como si trataran de suicidarse con los dientes. Pero no se están tratando de suicidar realmente, simplemente están comiendo. Uno se había carcomido el dedo índice hasta acá. Había devorado todo, uña, carne. Y solo el huesito se movía distraídamente contra el suelo. Uno, de hecho, había conseguido quitarse sus propios párpados. No solamente para alimentarse de algo muy suave y tierno, sino para evitar dormirse. Otros se habían arrancado piel de las nalgas. Otros se habían arrancado la piel suave de las axilas. Otros habían masticado sus propias rodillas y se les veían los huesos de la rodilla. Bien sanguinolentos, en charcos de su propia sangre y a veces su propio pus. Porque se estaban infectando. Se habían comido las uñas enteras y lo que permanecía era pura carne de los dedos. Uno se había comido sus propios labios y se le veían los dientes así nada. Y quieren saber lo mejor de todo. Estaban despiertos. Despiertos, haciendo así con los ojos, viéndose unos a otros. O viendo al techo, el que no tenía párpados movía los globos oculares, resecos, a todas partes, pero estaba despierto. Vieron a los soldados desde donde estaban, tenían muy pocas energías para confrontarlos. Uno de estos milicos vomitó, otro se puso a llorar y se fue. El científico estaba consternado. Así que ordenó lo que fue un grave error. Vamos a removerlos de aquí del cuarto. Porque creía que ya eran inofensivos. Craso, craso, craso error. Porque cuando intentaron arrastrar a uno por los tobillos, este se sentó de culo en el suelo y se le echó encima al soldado, quien perdió los dos ojos, porque le hundió los pulgares hasta los nudillos adentro. Los otros soldados se le echaron encima, apenas lograron controlarlo y apenas lograron dispararle y matarlo.
los otros tres seguían en el suelo, pero los estaban viendo, viendo a los soldados como diciéndoles, no nos vayan a sacar de acá, o si no, vamos a atacar. Uno de ellos consiguió musitar entre su falta de labios, con los dientes así, cierren la puerta. Cierren la puerta. Pero los soldados no querían cerrar la puerta. De hecho, el experimento ya se había acabado oficialmente. Llamaron a más. Y entonces los pacientes, como despojos de carne, empezaron a levantarse, prestos a atacar. Así que los soldados los fusilaron. Les dispararon sin piedad. Con más miedo y terror que sangre fría. Uno estaba en el suelo ya desangrándose, regurgitando sangre, moqueando, limpiándose las comisuras de la boca con la lengua, una lengua larga y roja, los ojos enrojecidos, respirando profundo, no para intentar ganar aire atragantado con su sangre, sino para intentar absorber el gas que los mantenía despiertos. De hecho, él moviéndose con los músculos y los huesos de la espalda, fue arrastrándose boca arriba hacia la ranura de ese gas para respirarlo, dejando un rastro de sangre de varios metros que había dejado su cuerpo, desde donde estaba en el suelo con un disparo en el estómago hasta allá, a la esquina de la pared. El científico anonadado, horrorizado más allá de las palabras, simplemente consiguió gemir. ¿Qué diablos eres? ¿Qué diablos eres tú? Entonces el paciente movió sus ojos y lo vio de una manera divertida, ya en el cenit de su muerte, y le dijo, soy la locura, soy aquello a lo que tú temes, soy aquello a lo que tú tienes horror, soy aquello que reside en tu cerebro, en los estados más abisales del mismo. Soy aquello que está impreso en tu mente. Aquella forma de ser humano que jamás se ha ido, que sigue ahí en alguna capa profunda de la psique. Soy la locura. Soy la locura. Eran los años 50. No había PlayStation, no había Nintendo, no había Xbox. Los niños pequeños se divertían de maneras distintas. En aquel entonces, ¿saben qué hacían? Iban a parques de diversiones. Eran mucho más sociables. Así que en este pequeño pueblo rural de los Estados Unidos, los chicos hacían sus cuitas, sus pleitos y su propia juventud en este parque que quedaba aledaño a un bosque que llenaba este parque de hojas otoñales siempre secas. Todo el camino, toda la grama, todo el pavimento era sembrado con una alfombra de hojas secas. Y los niños iban a los columpios o a la rueda. Pero lo que más les gustaba, la atracción personal, aquello que todos querían, era un tren con cara de payaso. Un tren en el que se podían montar unos 15 niños y que iba lento, 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 iba cogiendo velocidad poco a poco y hacía bastante ruido, era muy estrendoso.
Entonces llegó un punto en que pasaba por una cueva alargada, una cueva con forma de casa, con un tejado de casa, así triangular, bien alargado, como un prolongado túnel de amor, en donde todo era oscuro. Y luego el tren emergía por el otro lado, chuchu, aquel sonido, aquel vapor, y los niños gritaban de alegría. Era el tren con cara de payaso. Era muy divertido. ¿Quieren saber una cosa antes de continuar? Esta no es una historia de terror. Esta es una historia real. Es una leyenda, de hecho. Era muy difícil lastimarse en el parque más allá de un raspón en la rodilla, en el codo o un ojo morado, por cualquier causa. Pero el tren era distinto, porque si bien no iba tan rápido, era un sistema primitivo. De hecho, el gas que lanzaba por la chimenea era tóxico. Pero esto no era algo que importaba. No realmente en aquella época. Aparte, era el aire libre. No llegaba a intoxicar a nadie lo suficiente. Pero pasa y resulta que, tras todos los días de ir al parque, después de la escuela, y lo que es peor, los fines de semana, sábados y domingos, que los mismos niños pasaban ahí, y los mismos niños obsesivamente se montaban en el mismo tren, empezaron a exponerse a este gas tóxico, bajo el consentimiento de los adultos que ignoraban esto. Era como los juguetes con plomo. Cuando salieron nadie sabía que eran venenosos. Esto era exactamente lo mismo. Y los chicos, vez tras vez, se tomaban turnos para montarse en el tren. Era el placer del día. Y todos reían y reían y reían. Y se divertían y la pasaban muy bien. Hasta que el tren falla. Y como las coincidencias a veces son muy malditas y muy de la vida real, el tren falla y se detiene dentro de la casa, de aquella cueva alargada, ¿saben? Ahí en el medio. ¡Chum! Se detiene lentamente. Lleno de niños. Y con la chimenea echando humo, echando humo, echando humo. Y los niños se ríen, incautos, ignorantes ellos. Y por supuesto, mariquita al primero que se le ocurra bajarse. Además, estaban todos a oscuras y gritaban y se reían. Era algo emocionante. Para aquello que los adultos es un fastidio, un embole, un error, para ellos es emocionante, como cuando se va la luz y uno es niño. Era lo mismo, pero 10 veces mejor. Y se rieron, y se rieron, y se rieron, hasta que las risas empezaron a apagarse lentamente. Lentamente. Al cabo de varias horas, viene una madre corriendo al parque. Y viene corriendo, no porque ya sea hora de buscar a su niña, sino porque varios niños, aterrorizados y llorando con lágrimas en los ojos, hicieron lo que se les había prohibido, salirse del parque a correr por la calle. Pero lo habían hecho con una buena razón, estaban llamando a algún adulto. Y la primera adulta que concurrió, fue ella. Entraron con linternas a la cueva, porque nadie hablaba. Pero cuando el primer adulto, el primer papá, puso un pie adentro con la lámpara, empezó a toser y se tapó la nariz. Y es ahí cuando el terror sobrecogió a todos los papás que estaban detrás, porque ya sabían lo que había pasado. El gas de la chimenea del tren. Gritaron, la policía llegó. Llantos, lloros histéricos.
Los niños habían muerto. Se habían quedado dormiditos todos dentro de aquel túnel. El punto de la historia no es la tragedia que yo les acabo de contar. El punto de la historia es que durante los años 90, después de estar abandonado por muchísimo tiempo, decidieron nombrar ese parque Patrimonio del Estado. Del estado de Illinois. Y para celebrarlo a la manera americana, restauraron los columpios, las ruedas, los caballitos, el carrusel, un parque chiquitito y muy familiar. Y por supuesto restauraron el tren con cara de payaso. Pero lo que debió haber sido un día festivo degeneró en una leyenda urbana de horror que hasta hoy atormenta ese pueblo. Porque cuando varios de los adultos en guasa y en broma decidieron montarse en el tren para hacer el primer recorrido en más de 40 años, todos se pusieron pálidos y se pusieron muy mal, y hubo un malestar muy grande, ya que cuando el tren con cara de payaso pasó por el túnel, se escucharon risas de niños. Todos los pasajeros que iban lo oyeron.